Acá hay un reclamo, no sé, por detrás de este tarifazo que le vienen haciendo a lo que es la orden de consulta de 75 pesos, prácticamente pasar a 200 pesos, arriba del 160% de aumento, mucho más. Y esto es lamentable porque en muchos bolsillos de trabajadores en una provincia muy pobre, tremendamente pobre, imagínense empleados municipales, que son la gran cantidad en la provincia de Catamarca, casi el 1% y a muchos es más del 1% lo que es sacar una orden. Esto es tremendo la situación de lo que está pasando y es muy crítico. Y bueno, a todos le va a afectar para peor, no solo esto, sino que las coberturas que tiene haciendo OSEP, prácticamente la tremenda queja que viene haciéndose de que no están las prestaciones completas hechas a los afiliados, no solo en la provincia, sino que a quienes no son derivados a lo que es en el país, en Buenos Aires, Córdoba, y lamentablemente se cierra en un círculo en muy pocas personas y lo único que les interesa es hacer caja. Y bueno, seguramente para nivel político. Es debido al tarifazo que se dio de los OSEP y en repudio a las declaraciones del gobernador que dijo que la comparó con una gaseosa de marca. En este contexto nosotros decimos que la salud no es una cuestión de consumo de una mercancía común, sino es un acceso que tiene que ser garantizado por el Estado y tiene que ser el acceso para todos los afiliados. No como está pasando hoy que los OSEP se está usando de caja para hacer negocio para el empresario de Raúl Jalil, que además está de los dos lados del mostrador. Es empresario de la salud y administra la cosa pública. Entonces decimos, no puede seguir manejándose así los OSEP. Nosotros lo que planteamos es que esté manejado por los afiliados y por los trabajadores, no manejado en función del lucro y de la ganancia del empresario de la salud como Raúl Jalil.